Aquí andamos, empezando el día laboral, ¿verdad? Hoy es lunes 23 de marzo. Pues ya andamos en el segundo día, casi segundo día de la cuarentena que nos pusieron aquí en Chicago, aquí en el estado de Illinois. Ahora sí que nomás los esenciales, la gente esencial que se ocupa es la que sale a trabajar. Pues nos tocó, ¿verdad? Así que no hay que renegar, al contrario, agradecerle a Dios que hay trabajo, ¿verdad? Y para los que perdieron su trabajo, para los que están parados, no se agüiten, ánimo. Vamos a salir de todo esto. Nomás no pierdan la fe, que eso es lo importante. Son ahorita las 3:30 de la mañana. Por lo regular, pues no hay mucho movimiento, ¿verdad? Alguno que otro carro, alguna que otra persona por ahí que va a trabajar. Bastante camión que anda ya circulando la carpeta asfáltica. Está media resbalosa ahora, amaneció con nieve. Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? Primeramente Dios, todo bien. Ahorita voy a recoger mi trailer. La dejé el viernes ahí donde cargan la basura. Así que esperemos que ya la tengan cargada, ¿verdad? Así que vamos a ver qué onda, banda. Ya venimos dándole, amigos. Ya agarramos la primer carga, ¿verdad? Estaba cargada la trailer ya de basura. Así que ahorita ya venimos, vamos para dejarla allá en el cerro, ¿verdad? En el cerro donde entierran la basura. Ahorita la dejamos y nos traemos una vacía. Y pues ahí anda la gente. Todos los que tienen que trabajar en fábricas, ya sea de comida, de cosas esenciales, ¿verdad? Para poder mantener la economía y que no falten cosas en las tiendas. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Ya se nos accidentaron. Esperamos que todo esté bien. Ahí está rebaloso. Es que amaneció nevando aquí en la ciudad de Chicago. Desde ayer empezó así. Ahí se dieron buen golpe. Parece que todo quedó en fierros. Hay que andar con calma, amigo. Yo sé que en veces estas situaciones, las noticias falsas, todo lo que uno en veces publicaba en Facebook, altera más a la gente. Mejor hay que tratar de publicar buenas cosas, buenas vibras. Pues sí, ya sé que hay que estarnos informados qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sin exagerarle. Que ánimo, ánimo, no caiga, que no caiga ese ánimo. Mientras vamos a seguir modulándole, más al rato cuando venga para el segundo viaje vamos a ver cómo se ve la ciudad, ¿verdad? Porque ahorita por lo regular a estas horas son como las 4:15 de la mañana, todavía está tranquilo, no se ve mucho movimiento. Ya cuando regreso, por ahí eso de las 9 de la mañana, es cuando ya vemos este express, esta autopista llena de carros, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se pinta este día. Así que vamos a darle. El segundo viaje, amigos, y ahorita vamos de regreso. Son exactamente ahorita como las 9:30, 9:40 por ahí. Y déjenme decirles que si hay movimiento, oigan, sí hay si hay carros, hay bastante gente afuera. No es como lo que estaban anunciando, ¿verdad? Otros estados tal vez estén paralizados, pero aquí en Chicago no, miren, ahí se ve el movimiento de
carros. Entonces, señal que muchos van a sus trabajos, van saliendo. Existe que sea movimiento, o sea, no está el tráfico pesado, ¿verdad? Como normalmente se pone ahorita, a estas horas. Pero sí hay movimiento. Así que no estén alarmados por lo que dicen las noticias, ¿verdad? Sí hay que tener precaución y todo, ¿verdad? Ahora sí que limpiarse las manos, lavárselas, traer su protector de boca y pues mantenerse alejado de la gente, ¿verdad? Son las recomendaciones. Pero de ahí en adelante, pues la vida sigue, tiene que seguir la economía corriendo, los trabajos se tienen que seguir haciendo. Bueno, algunos, ¿verdad? Porque la mayoría de los restaurantes, bueno, más bien casi todos los restaurantes, pues no se acepta gente. Si hay muchos que están abiertos para vender órdenes para llevar, ¿verdad? Pero no para ir al consumo interno ahí para sentarse. Y así las cosas, así amaneció Chicago. Ya paró de nevar. Está algo frío, pero ya no está cayendo nieve, es lo bueno. Pues así está la cosa, amigos. Ahí están todos los colegas, ¿verdad? Descansando unos durmiendo. Yo aquí paré al bañito a estirar los pies un ratito. Pero todo está tranquilo. Ahora sí que con sus debidas precauciones, pero ahí andamos, amigos, así que cuídense mucho y ya saben, ahí estamos pendientes.